Hola, hola, Mina-san, ¿cómo estamos? Soy Mayra, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien el día de hoy, chicos. Por acá en Niigata el frío sigue, el día de hoy está nublado como siempre y hoy no ha nevado. Nevó ayer, hoy no, así que ya la nieve que cayó ayer, pues ya se derritió el día de hoy. Y pues bueno, chicos, en el video del día de hoy. El día de hoy tengo pensado preparar unas tostadas, entonces bueno, yo sé que me ven en muchas partes del mundo. Y la verdad, si tienen la oportunidad de poder preparar pues comida mexicana, pues me gustaría compartirles esta receta que es muy típica en México. Pues es más que nada es un antojito mexicano, se come muchísimo, por ejemplo, cuando es de la independencia. Se comen, lo que les quiero decir, el día de hoy hacer son tostadas. Entonces, tengo las tostadas por ahí. Si ustedes en sus países pueden encontrar tostadas, pues qué muchísimo mejor. Yo las tengo aquí en Japón, la verdad es que es muy difícil encontrarlas. Antes, cuando yo estaba recién llegada aquí en Japón, en una tienda que se llama Caldi, podía yo encontrar las tortillas de maíz y yo lo único que hacía era freírlas en el aceite. De hace como 2 años para acá ya dejaron de venderlas las tortillas de maíz. Venden solamente tortillas de harina, así que pues ya no se puede hacer. Bueno, yo no puedo hacer las tostadas ni los totopos, ¿verdad? Así que, pues bueno, aquella ocasión que fui a Hokkaido, como ustedes se dieron cuenta, mi queridísima amiga Azucena me regaló un paquete de tostadas. Y pues bueno, no estoy que me las vaya a comer, que me las voy a comer, pero me hace falta el ingrediente más importante que son los frijoles, porque quiero hacer tostadas de frijoles, ¿no? Entonces, ahorita me dirijo a una tienda. Y bueno, para las personas que viven aquí en Japón y a lo mejor quieren saber dónde comprar los frijoles, pues por eso el día de hoy quiero mostrarles en dónde y ya después todo el proceso de cómo se hacen las tostadas, ¿no? Así que pues bueno, ya nos vamos para la tienda. Y bueno, antes de emprender el camino, les quería mostrar las montañas. Vean qué bonitas se ven. Siempre que las veo me acuerdo mucho de mi papá. Y bueno, he llegado a este súper que se llama Gyeongsupa. Aquí es donde yo encuentro siempre frijoles. Y bueno, ahorita ya tiene un mes que no compro, así que estoy, pues espero yo que sí los haya, ¿verdad? Y no esté yo de aquí de habladora. Pues aquí están, chicos, los frijoles y los que encontré. Hay negros y de estos. Ay, chicos, me di la empapada de aquella, se soltó la lluvia. Y bueno, qué bueno que pude encontrar los frijolitos. Y pues bueno, para todos los mexicanos que viven aquí en Japón, pues bueno, vayan al Gyeongsupa y ahí van a encontrar sin falta pues los frijoles. Así que ya vámonos a casita. Ay, chicos, estoy titiritando de frío. Ya puse la calefacción. Vámonos ya. Bueno, ya aquí en casita, ya más tranquilo. Ahorita voy a hacer primero mi sopita de lentejas. Déjenme hacerla para los interesados. Si quieren saber cómo hago la sopa de lentejas, aquí abajo les dejo el link porque ya se les había compartido anteriormente. Y ya ahorita vamos a comenzar bien con la receta de las tostadas. Y bueno, chicos, aquí hubo un intermedio. Fui por Mauro, lo llevé a Kumon y además fui al súper porque se me olvidó comprar el aguacate. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi crema, este queso que es el que más me gusta, que es un poco más parecido, es el más parecido lo que es el queso enchilado, para los que viven allá en México, tiene un sabor un poco parecido. Entonces, bueno, ahorita vamos a freír los frijoles. Voy a freír, estos ya están, ¿cómo se dice? Aplastados. Entonces, lo único que voy a hacer es freírlos en el sartén. Bueno, van a poner su sartén a calentar y van a poner un poquito de cebolla para freír sus frijolitos.
Aquí ya vacié mi lata y pues nada más hay que empezar a aplastar un poquito más, ¿no? Para que se calienten. También si quieren poner un poquito de agua se vale para que se queden aplastaditos más rápido y quede mejor como pastita. Pues ahí está, más o menos así ya quedaron, le apagamos. De salsas voy a utilizar estas que me mandaron, esta que me regaló mi amiga, como les digo, mi amiga Susana allá en Hokkaido, y esta otra que me la mandó una amiga colombiana. Esta que finalmente la voy a probar hoy, a ver qué tal están. Y pues bueno, por acá ya tengo aguacate, tomate, la crema lista, como les digo, y el quesito. Así que ahorita vamos a prepararlas. Bueno chicos, voy a enseñar ahora sí a preparar las tostadas. Y pues bueno, van a poner un poco de frijoles sobre su tostada. No olviden comprar sus tostadas. Y van a poner los frijoles sobre toda la tortilla. Es muy fácil, la verdad no requiere tanta ciencia. Entonces después van a poner un poco de lechuga. Si tienen pura col, también. Ya le puse de las dos combinadas. Le van a poner así. Después van a poner unas rebanadas de jitomate. Si les gusta el jitomate, pónganle. Si no les gusta, no le pongan. A mi esposo no le gusta el jitomate, entonces no le voy a poner. También pónganle un poco de aguacate. El aguacate siempre se come mucho dentro de la comida mexicana. También la cantidad va a depender de ustedes. Le van a poner obviamente también crema. Yo le pongo harta porque la crema es lo que le da el sabor a la tostada. Le van a poner también un poco de queso. Ah, es que no está abierto. Van a poner un poco de queso en polvo. También el queso le da mucho sabor. A nosotros los mexicanos el queso nos encanta. Ya tenemos mucha variedad de quesos. Y pues bueno, le van a poner su salsa. Yo le voy a poner esta que ya la probé. Sabe igualito a lo que es la salsa verde. No pica mucho. Así que le vamos a poner esta de chipotle. Esta sí está un poco picosona. Ya la probé también. Y le vamos a poner un poco de las dos. ¡Ay! Y un choto. Y así queda, chicos. Y así es como queda tostada al estilo mexicano. Como ven. Así que chicos, háganlas allá en sus países. Muy fácil. Listo. Y bueno chicos, así quedó la cena el día de hoy. Vean qué rico. Y con sopa de lentejas. Por acá el plato de mi esposo, por ahí el de los niños. A los niños nada más les puse frijoles, crema y queso. Misa, mira, qué rico. A ver, cómele mami, a ver si te gusta la tostada. A ver. ¿Está rico? A ver, pruébale otra vez. A ver. Veanla, Misa es de buen diente, mami. Chicos, ¿viste? Ustedes ya vieron que Misa tiene más sangre mexicana que japonesa. Misa no se complica la vida. Veanla. Muy bien, mami. Mamita, qué bueno que te gustó, ¿eh? A ver, vamos a ver a tu papá. A ver, la primera vez de Mauro comiendo tostadas. A ver, Mauro. Pruébale. Ay, a él le encantan las tostadas, Mauro. A ver, hijo. ¿Está rico? Está como ya, ¿eh? Como ya, bueno, ya a él le gustan las tostadas. ¿Te gustó? A ver, por acá mi esposo, que a él siempre se le complica comer las tostadas porque dice que se le quiebran. Dice que se le quiebran las tostadas. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Cómete toda, Misa.
Les dije hoy, vamos a comer comida mexicana y se aguantan, porque yo, hijos, todos los días como comida japonesa. Ahora a ustedes les toca comer comida mexicana, hijos, ¿ok? No, ya es hora de dormir, Mauro. Te toca decir el Padre Nuestro, hijo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotras perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen, hijos. Sí. Los quiero. Sí. Yo también. Yo también los quiero, hijos. También. Vean cuánto cuervo hay aquí en esta ciudad. Dice mi esposo que solamente aquí hay tanto, pero en serio, pareciera como si fuera el fin del mundo. Vean. Wow. Vean de este lado. Dios mío, qué barbaridad. ¿Os ven? ¿Ya vieron cuánto hay? La ciudad。Desde el poste de luz de las antenas, vean. Es el fin del mundo, chicos. Vean allá. Esta de acá. Vean esa línea de acá, vean. Vean todo eso. ¿Qué es eso? Vean todo eso, Dios mío, qué barbaridad. Ya, ¿eh?